Los temas que aborda Tomás Fofín en la pintura están básicamente centrados en el paisaje, ya sea el paisaje urbano, que tomó muchísimas partes de la ciudad de Tlaquepaque, de San Pedro, sus calles, sus casas, inclusive sus festividades, pero va a ser también el paisaje abierto, al aire libre, del que nos va a dejar muchos testimonios. Sí, vemos que él encontró en la naturaleza una manera de conectarse, digamos, con la parte espiritual. Y en estos cuadros que tenemos aquí al fondo, vemos ese manejo que tuvo siempre del color. Tomás Fofín se significó por ese manejo de un colorido muy vibrante, muy diáfano. Vemos mucho cómo combina los tonos amarillos con los lilas que hacen resaltar, vibrar los colores, estos verdes alimonados. Entonces siempre va a manejar un colorido muy vibrante, muy armonioso, y él se va a dedicar sobre todo a la composición. Él dice que los cuadros no tienen que narrar cosas necesariamente, sino que dentro del cuadro tienen que estar bien resueltos, ¿sí? Él abogó mucho por esta parte formal de la obra pictórica.